Aunque todavía no es recomendable su uso en lugares públicos, el nasobuco o mascarilla puede ser clave para evitar el contagio. Por tal motivo, en el Atelier Transformación elaboran este aditamento a solicitud de la Dirección Municipal de Salud Pública en Cumanayagua. Estamos haciendo un pedido para salud pública de 500 nasobucos y esperamos cumplir con lo que nos indicaron. Y seguiremos haciendo más para la población si es que hay que hacer. Su confección demanda una serie de requisitos. ¿Cómo confeccionar un nasobuco en casa? Corta un rectángulo de 20 por 26 centímetros utilizando cartón o papel y una tira del mismo material de 86 por 3 centímetros. Una vez hecho el molde, colócalo encima de la tela o tejido disponible y márcalo con un lápiz. Con este molde corta 3 piezas de tela y 2 tiras para el amarre. Cose las 3 telas por la parte superior e inferior para cerrar el nasobuco y posteriormente virar. Marca el centro por los extremos para fijar los 2 pliegues. Otra variante puede ser llevar la tela para que en el atelier lo confeccionen. Se puede hacer, pueden traer la tela y se puede hacer un nasobuco. A partir del empleo de esta prenda en lugares públicos, usted puede adoptar medidas para su reuso, pues las mascarillas son lavables y pueden llevar varias, en dependencia de la hora de estancia o de aglomeración de personas. Para impedir que esta epidemia se propague en Cuba, la participación popular en cumplir y adoptar medidas de protección es determinante, pues la Organización Mundial de la Salud indicó que el empleo de mascarillas o nasobuco debe ser en las personas que presentan síntomas de COVID-19 y de quienes cuidan pacientes con síntomas de tos o fiebre. Guillermo Martínez López, Notisur.